Déjenme, para que no me vean a mí, vean mejor lo que vamos a hacer. ¿Ya miraron qué fácil? Miren qué bonitos. Ahora, no se preocupen de los excesos. Eso es con una cucharita caliente o con su mismo dedo, con el calor de la mano, lo podemos remediar, ¿ok? Pero de preferencia con una cucharita caliente para que quede, para que nos quede bien bonito, ¿ok? Y tenemos dos opciones. Ponerlo en lo caliente y unirlo para que nos quede bombachito. O solamente poner el rollito del dinero y hacerlo así. Yo antes de hacerlo lo voy a matizar. Yo lo quiero rosita. Tengo mi matizador o rosado con mi brochita. Me encantan estas brochitas porque no sueltan los cabellitos, los pelitos. Miren qué bonito pinta. Y no necesitan vodka ni nada, porque yo sé que hay muchas de ustedes que les preocupa mucho eso. No lo necesitan. Con este tipo de matizadores, miren qué lindo queda. Desgraciadamente, fuiste víctima de agresiones. Cuéntanos qué pasó. Así es, Antonio. Bueno, para los que hemos cubierto los eventos políticos... Voy a hacer los detallitos en café, pero no quiero hacer el video tan largo. Nomás les quiero mostrar. Miren. Miren qué lindo queda. Con la pura brochita y el matizador. Miren. Miren qué bonito color se ve. Lo voy a terminar. No, ya saben que a mí no me gusta hacer videos eternos. Entonces yo lo voy a hacer para que vean qué bonito se ve. Miren. Voy a poner los detallitos de las manitas y todo en café. Vamos a hacer un osito bonito. No sé, yo, miren, miren qué lindo pinta. No se necesita tanto, miren. Con la misma brochita, con los mismos residuos que tenemos aquí en la servilleta, pinta. Miren qué lindo. ¿Okay? Ya los ojitos, la naricita, pues a mí me gusta utilizar mis plumines comestibles, ya saben que los tengo. Y voy a detallar la boquita. Ahí está, ¿ok? Miren qué bonito. Vamos a detallarlo, ¿ok? Miren, este es diamantina. Miren qué bonito color. Solamente la pura pancita, las orejitas y las patitas. Ok. Miren, vamos a usar dos opciones. Aquí tengo el dinero. Yo lo voy a poner aquí. Se lavan sus manos. Porque tocamos el dinero. Vamos a poner el osito allí. Ya tenemos, yo hice un cake topper que dice Happy Birthday. Ya lo puse allí. Y el martillito. ¿Y qué les parece la cajita?
chiquita aquí. Thank you, mi amor. Ahorita lo agarro. Thank you, chiquita. Miren. Miren qué bonito se ve. Wow. Ok, y miren, lo puse en una cajita que compré en esas tiendas económicas. Y lo acomodé bonito. Y miren qué bonito regalito. Ahora para San Valentín. Ok, esa es una opción. Y la otra es entonces pegar los dos ositos. Miren, como el monte son dos ositos, hacen los dos ositos de una vez. Entonces pueden hacerlo infladito si ustedes quieren. Miren, miren, calenté el molde nomás un poquito. Nomás lo puse aquí para emparejar. Si pueden ver, lo puse directo. Mi molde está, mi sartén está limpio, miren. El billetín adentro. Y ahí está. ¿Cómo ven? Vamos a emparejar el otro osito. Ahí está. Y ya hacen lo mismo que yo hice. Lo matizan, lo pintan y les queda un osito bombachito, ¿ven? Claro, mejor pegadito, más emparejado que el mío. ¿Se dan cuenta? Y entonces tienen una opción más. ¿Ok? Esa ya va a ser su decisión. Espero les guste. Igual con chocolatito, le pegan su moñito y queda bien. Miren, ya pegué yo bien mi osito. Quiero que miren qué bonito queda. Este es el que matizamos. Y este es el otro. Miren, miren qué bonito queda. ¿Ok? Y adentro pues queda el dinerito. Ya nada más lo mismo que hicimos acá de matizarlo con el matizador. Lo pueden hacer de preferencia si para esto utilicen un guante para que no quede manchadito. Y mira, lo vamos a matizar también. Y les va a quedar un proyecto diferente. Ya no tantos corazones, vamos a irnos ahora por los ositos. Viene San Valentín y vamos a trabajar los ositos. ¿Qué les parece? Miren. ¿Ok? Más. Como les digo, pueden matizarlo primero una pasadita con matizador y luego una con diamantina. ¿Ok? Ponerle su moñito. Ahorita yo con chocolatito se lo voy a pegar. Miren, miren qué bonito se ve. Es más, déjense lo pego. Miren, ya se lo pegué y no se cae. ¿Ok? Pues aquí les comparto mi idea. Espero que les guste. Ya saben, siempre aquí creando cosas diferentes. Miren qué lindo se ve. Y la cajita, miren qué linda. ¿Ok? Bueno, espero les guste mi proyecto y ver proyectos de ustedes en mi página y comentarios aquí abajo. Bye.